En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la democracia y concretamente tiene que ver con la publicación de un libro escrito en español que es, a mi juicio, probablemente uno de los mejores libros que se han escrito sobre la democracia en los últimos tiempos. Hablamos del panfleto contra la democracia efectivamente existente de Gustavo Bueno. Son palabras mayores. Este libro, que aquí vamos a interpretar muy, muy someramente, porque necesitaría todo un curso académico para interpretarse, exigiría una interpretación mucho más amplia de la que vamos a ofrecer aquí, es el volumen 2, el volumen número 2, de las obras completas de Gustavo Bueno, editadas por Pentalfa en Oviedo, y que se publica tras el volumen 1, obviamente, dedicado a la monografía España frente a Europa. Bien, tras el primer tomo de las obras completas de Gustavo Bueno, España frente a Europa, aparece el tomo segundo, ya ha aparecido hace un tiempo, pero no hemos tenido ocasión de comentarlo antes aquí, aparece el panfleto contra la democracia realmente existente. Un libro de referencia, vamos a referirnos a él inmediatamente. Y vamos a decir en primer lugar, vamos a adelantar la conclusión. La conclusión a la que vamos a llegar aquí es que este libro es una matriz, es una fuente de inspiración para escribir nuevos libros, para seguir ahondando en estas tesis. Una de las tesis fundamentales que yo sostengo a propósito de la democracia realmente existente y de toda democracia, parafraseando el propio paratexto que Gustavo Bueno planteó en un momento dado para este título, como vamos a decir a continuación, una de las características de toda democracia, como digo, es que la democracia es el sistema político elegido por las élites para que el pueblo sea verdugo de sí mismo. Es decir, la democracia es el régimen político que las élites prefieren dar al pueblo, dar al vulgo, para que este pueblo se convierta en verdugo de sí mismo y para responsabilizar al pueblo elector de los actos que cometan las élites. Es decir, la democracia no es un régimen político que esté al servicio del pueblo, sino que la democracia es un régimen político que está al servicio de las élites, y de este modo las élites pueden delegar en el pueblo la responsabilidad de los errores cometidos políticamente. ¿Por qué razón? Pues porque las élites de esta manera se eximen de la responsabilidad de los actos políticos que cometen. La democracia es el régimen político que exime a las élites de los errores que las propias élites cometen. Esa es, en definitiva, desde el punto de vista que yo voy a sostener aquí a la hora de reinterpretar a Bueno, inevitablemente desde criterios propios, porque siempre que interpretamos a un autor lo interpretamos desde coordenadas propias. Por muy discipulados que seamos, es absolutamente imposible introducir un criterio propio a la hora de interpretar a otro autor. Otra cuestión es el discípulo que repite lo que dice el autor, lo que dice el maestro. Todos repetimos lo que dicen nuestros maestros, pero con un grado de interpretación que va creciendo a medida que se va desarrollando esa interpretación. Entonces, la tesis que aquí sostenemos es esencialmente que cuando hablamos de democracia, hablamos de un régimen político que es el régimen político preferido por las élites para responsabilizar al pueblo de los errores cometidos por las élites y para convertir al pueblo en verdugo de sí mismo, de tal manera que el ejercicio de esos actos propios de un verdugo no recaigan responsablemente sobre las élites, sino que recaigan bajo la responsabilidad del propio pueblo, puesto que es el pueblo el que decide. Por lo tanto, es el pueblo el que ha de responsabilizarse de las decisiones, aunque estas decisiones las hayan tomado las élites, las ejecuta el pueblo. Quiero decir que en democracia el pueblo desempeña el mismo papel que la justicia civil desempeñaba al ejecutar a los reos que la justicia eclesiástica ponía a disposición de estos. De tal manera que el pueblo llano, creyendo que es él quien toma las decisiones, lo único que hace es asumir las responsabilidades de las decisiones tomadas por las élites. Este es el marco general dentro del cual voy a interpretar la idea de democracia de Bueno. Ahora bien, esto que yo acabo de decir no es necesariamente lo que dice Bueno, pero es el marco que sirve de contexto a la interpretación que voy a hacer del libro de Bueno. Insisto que este libro de Bueno en primer lugar diríamos que es un facticio. Es un facticio. Para los que no sepan lo que es el facticio, hay que advertirles que un facticio es un libro que contiene dentro de sí mismo varios libros. Es decir, varias publicaciones, varios temas que en torno a un tema común y fundamental
se exponen de una manera abiertamente completa. Es decir, no estamos ante un único libro, panfleto contra la democracia realmente existente. Estamos ante un libro que reúne en sí mismo temas y obras muy diversos, no solo porque es una edición pues muy ampliada. El propio paratexto del libro advierte bajo el título Panfleto contra la democracia realmente existente, se añade más un artículo y 7 rasguños sobre la democracia. Y cabría añadir, y muchas más cosas porque contiene paratextos, solapas de ediciones anteriores, incluso una solapa inédita de una edición que no llegó a publicarse esta solapa en el texto de la edición, y contiene, como digo, mucha documentación acerca de las ideas de Gustavo Bueno como filósofo, como pensador sobre la democracia. Este libro, además de ser un facticio que recoge una documentación enormemente importante y, por otro lado, de una plena actualidad, porque el tema de la democracia, por desgracia, es un tema extraordinariamente actual, precisamente porque, a mi juicio, la democracia es un sistema político completamente fracasado. Es decir, quienes se alegraban en la década de 1990 del fracaso del sistema soviético, quizás no pensaron nunca que algún día vivirían lo suficiente como para ver el fracaso de la democracia. Y yo les deseo a todos muchísima salud para que sean testigos de un espectáculo políticamente apocalíptico como es el fracaso de la democracia en el siglo XXI. Es decir, la democracia es un régimen político fracasado en el siglo XXI y es cuestión de tiempo constatar el grado al que llega ese fracaso. Pero este facticio, es decir, esta colección de publicaciones de Bueno sobre la idea de la democracia, es de una actualidad absoluta y constituye una lectura obligada para cualquiera interesado sobre el tema, tanto en un ámbito, digamos, aficionado como lector común y corriente, como en un ámbito más profesionalizado. Este libro contiene 2 grandes aportaciones. Por un lado, es una teoría de la democracia, una teoría sobre la democracia, y por otro lado, es una teoría del Estado. Es decir, este es uno de los pocos libros que se han escrito sobre la democracia que, además de contener una teoría de la democracia, contiene una teoría del Estado. Y esto es algo absolutamente fundamental, algo que no han hecho otras personas que sí han hablado de la democracia. Yo mismo he publicado un libro sobre la democracia donde no planteo una teoría del Estado, sino que asumo la teoría del Estado de Bueno. La originalidad de Bueno radica aquí, insisto, en esta doble dimensión, en plantear una teoría de la democracia enfundada, por así decirlo, o entallada en una teoría del Estado. Y esto es algo absolutamente capital que, insisto, otros autores no han hecho. Y desde luego, si lo han intentado, no lo han conseguido con la misma potencia de Bueno. Eso debe quedar muy claro. Por lo tanto, este libro, que es, insisto, un facticio porque recopila una importante documentación filosófica, escrituraria de Bueno sobre la democracia, contiene además 2 dimensiones enormemente importantes, que, insisto, es una teoría del Estado que no tiene cualquier pensador, no tiene cualquier filósofo, con frecuencia no tiene ni siquiera los políticos, y una teoría de la democracia que no tiene ni siquiera la mayor parte de los que se llaman demócratas, ¿no? Por lo tanto, esos 2 aspectos son enormemente importantes. Me parece muy necesario, me parece pertinente leer la nota de introducción al libro, porque es muy clarificadora. Es decir, si yo la resumo, no la voy a resumir mejor de lo que está escrita. No es una nota excesivamente larga y permítanme la cita, porque es muy clara, es muy precisa para familiarizarse con este texto y para iniciarse en su lectura. Ya digo que este libro no está orientado específicamente a lectores profesionales del ámbito de la política, de la historia o del hispanismo, sino que es un libro que está abierto a todo tipo de público. Es un libro que amalgama lo divulgativo, por una parte, con lo técnico, lo científico, si queremos hablar en estos términos, o lo filosófico, en otra parte. Es decir, es un libro de una plena actualidad. Téngase en cuenta que, básicamente, mis propias interpretaciones de la obra de Bueno no se orientan tanto a explicar el materialismo filosófico entre los materialistas filosóficos que ya la conocen. Es decir, mi objetivo no es explicar el materialismo filosófico a quienes ya lo conocen. Es decir, de hecho, mis interpretaciones del pensamiento de Bueno y de la obra de Bueno no se mueven dentro del materialismo filosófico, sino que se mueven dentro de otras áreas que no son necesariamente el materialismo filosófico. Lo que yo he hecho no se mueve dentro tanto de lo que ha hecho Bueno
cuanto que lo que yo hago es mover lo que ha hecho bueno dentro de lo que hacen otros. Es decir, mis interpretaciones del pensamiento buenista, del pensamiento de Gustavo Bueno, son más bien centrífugas que centrípetas. Tratan de explicar lo que ha hecho bueno dentro de lo que han hecho otros, poniendo dentro de lo que han hecho otros lo que ha hecho bueno en ese punto. Por lo tanto, creo que la lectura de este libro es enormemente reveladora para situar lo que ha hecho bueno enfrentándolo con lo que han hecho otros. Y ahí es donde verdaderamente la dialéctica del pensamiento de Gustavo Bueno adquiere unas dimensiones que a mi juicio no tienen rival. O sea, es una ingenuidad completamente en este contexto. Y es una ingenuidad que hay que sostener sin fanatismos y sin extremismos. Es decir, Gustavo Bueno es un autor que tiene lectores, que tiene espectadores, que tiene discípulos, que tiene frikis y que tiene intérpretes. Y básicamente, por lo que a mí respecta, he de decir que me he movido en la línea sobre todo de los intérpretes, no de los frikis, que tiene muchos, y también tiene muchos resentidos en ese contexto, porque claro, la envidia es la forma más siniestra de admiración. Hay mucha gente que hubiera querido ser un Gustavo Bueno. Bueno, pues no lo puede ser. Es decir, hay personas que son únicas y que se dan cada 200 o 300 años y ya tocó. Entonces, que se tranquilicen los frikis y los resentidos. Situémonos en el contexto de los intérpretes, de los que son intérpretes del pensamiento de Bueno. Entonces, cito este parágrafo, esta introducción, porque es enormemente reveladora de lo que es el libro, y dice así, son palabras de Gustavo Bueno Sánchez, y permítaseme citarlas porque son muy explicativas y clarificadoras. Reúne este tomo, panfleto contra la democracia realmente existente, tomo 2 de las obras completas de Bueno, reúne este tomo, cito a Gustavo Bueno Sánchez, 9 textos en torno a la democracia escritos por Bueno entre 1997 y 2008. Son fechas enormemente reveladoras para medir las consecuencias de lo que ha sido la democracia en España. 9 textos, por eso hablo de un facticio, es decir, de un libro que recopila, casi diríamos, varios libros en uno solo. Podríamos decir que esto es la Biblia crítica de la democracia, contemporánea. Ordenados cronológicamente, de los que el libro Panfleto contra la democracia realmente existente es el más copioso y sistemático. Así es. El primero de ellos es el artículo La democracia como ideología. Bueno, es un artículo que es casi un opúsculo o casi un libro, podríamos decir, cuyo original está fechado el 10 de octubre de 1997 y fue publicado ese año por la revista Ábaco, que lo había solicitado para abrir un monográfico dedicado a democracia y enseñanza. Fíjese la endiadis tan enormemente importante como es esta, ¿no? Democracia y enseñanza. Esto es absolutamente decisivo. Léase la democracia como ideología. A finales de 2001, propone Gabriel Albiac a Gustavo Bueno componer un panfleto contra la democracia para la esfera de los libros. Bueno acepta, aunque ampliando el título a Panfleto contra la democracia realmente existente. Así figura ya en el contrato editorial de enero de 2002. Culminó el borrador manuscrito a finales de agosto de 2002 y a finales de septiembre se entregó el original mecanografiado. Una vez terminado este panfleto, escribió Bueno El mito de la izquierda, que Ediciones B le había encargado en la primavera de 2002, libro que fue publicado ágilmente por esa editorial y cuya primera edición se agotó el mismo mes de marzo de 2003 en que apareció. A ver qué autor es capaz de agotar en un mes un libro de esta naturaleza, de estas características. Sin embargo, prosigue la cita de Gustavo Bueno Sánchez, la cita que hago de Gustavo Bueno Sánchez y que encabeza el volumen. Sin embargo, la publicación del panfleto se demoró hasta enero de 2004, en librerías el 20 de enero, apareciendo en febrero una segunda edición con algunas correcciones, en librerías el 26 de febrero de 2004. El texto que aquí se ofrece del panfleto contra la democracia realmente existente restituye a sus lugares los 3 apéndices facticios, aquí aparece la palabra facticio, que el editor de 2004 colocó al final, buscando liberar el cuerpo de la obra de algunas fórmulas que, suponía, habían de espantar a posibles compradores que hojeasen previamente el libro. Los editores somos así, o son así, ¿no? Suele decirse que el editor es el que separa el trigo de la paja y publica la paja. Hablamos de libros. En el ejemplar, prosigue la cita de Bueno Sánchez,
En el ejemplar de la segunda edición del panfleto, que Bueno tenía para anotaciones, en un momento que no se puede precisar, sustituyó a mano en el título la por toda. Panfleto contra toda democracia realmente existente. No tendría sentido trasladar ese cambio al título de esta edición, pero tampoco dejar de mencionar tal hecho. Bueno, filológicamente hablando, este hecho es enormemente relevante, porque claro, el determinante la democracia, que de alguna manera hace referencia a en particular a la democracia realmente existente, que es la democracia posmoderna, básicamente, claro, no es lo mismo que decir toda democracia. En realidad es toda democracia, porque lo que Bueno dice en esta obra, panfleto contra la democracia realmente existente, es lo que puede decirse respecto a toda democracia. Porque Bueno aquí está describiendo las características esenciales de lo que es la democracia como sistema político y como régimen político. O sea que en realidad no se equivoca Bueno cuando lo que dice en este libro lo aplica a toda democracia, porque toda democracia funciona así. La democracia no tiene ningún secreto, no tiene ningún secreto. Y concluye la cita de Bueno Sánchez. Siguen 7 rasguños publicados en la revista Alcatoblepas, 3 de ellos en 2004, 2005 y 2006, 2 en 2007 y los otros 2 en 2008. En 2010 publica Bueno el libro El fundamentalismo democrático, que junto con otros textos más recientes sobre la democracia formarán otro tomo de estas obras completas. Bien, pues esperamos con interés esos próximos, futuros tomos de las obras completas y ya anunciamos aquí que este libro, facticio, esta aglutinación sintética, esta encuadernación monovoluminosa en un único volumen, en un monovolumen bibliográfico de este libro, pues nos parece de lo más pertinente. Bien, se ha dicho alguna vez que a Sócrates lo mató la democracia. Yo en este punto creo que Sócrates buscó una forma muy elegante de morir. Y como él, Sócrates, que era en definitiva un gualdrapero, decidió morir de la forma más digna posible y entonces eligió ser asesinado por la democracia. Podría haber evitado la cicuta, tal como se nos cuenta, pero no, prefirió morir asesinado por la democracia y condenar moralmente a la democracia como un régimen maldito, acusándolo de haberlo asesinado. Eso es lo que la tradición nos cuenta. Yo creo que esta, en definitiva, es una forma muy caprichosamente digna y heroica por parte de Sócrates de morir. Es el sacrificio de un dios, en definitiva, ¿no? Lo que Borges califica el sacrificio de un dios. Los dioses eligen su forma de morir. Hoy día, que la gente cree ser como dioses, quiere también elegir su forma de morir. Lo cierto es que Sócrates como filósofo era un filósofo excéntrico, como suelen ser todos los filósofos. Es decir, los filósofos son una especie de sofistas excéntricos, y de ahí que sus principales rivales sean los sofistas ortodoxos, porque claro, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, es decir, es una forma mucho más profesional de ejercer la sofística, y acusar a la democracia de la muerte de uno mismo es muy dignificante para uno mismo, pero yo creo que eso no deja de ser más que una anécdota histórica. La democracia ha hecho cosas mucho peores que asesinar a Sócrates. O sea, lo más liviano que ha hecho la democracia ha sido cosas como obligar a un gualdrapero, a alguien como Sócrates, a tomar la cicuta. Ha hecho cosas infinitamente peores, y las que hará, y las que hará. Pero bueno, vamos a ir por partes, al margen de esta más o menos simpática anécdota sobre la muerte de Sócrates. Las filosofías son formas de organizar el pensamiento, todos sabemos esto. De hecho, la filosofía es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos. Los sistemas filosóficos no son más que modos sistemáticos de relacionar las ideas de que disponemos. Pero bien, cuando hablamos de sistemas filosóficos estamos hablando de una filosofía sistemática. Que organiza, que relaciona las ideas a través de un modo sistemático. Pero es que hay filosofías cuyos modos de relacionar las ideas no son sistemáticos. Por eso digo que, en líneas generales, aquí entendemos que una filosofía es
el modo de relacionar las ideas de las que se dispone. Hay personas que tienen un modo de relacionar las ideas de las que disponen que es sistemático, y entonces hablaremos de filosofías sistemáticas. Y hay modos de relacionar ideas que son asistemáticos, y entonces hablaremos de filosofías asistemáticas. Pero es que el modo de relacionar ideas implica que esta relación pueda ser materialista o idealista. Es decir, podemos relacionar las ideas de manera materialista, de manera operatoria, de forma que esta relación que establecemos en las ideas responda a las operaciones reales, a las operaciones realistas del mundo real, valga la redundancia. Es decir, que nuestro modo sistemático o asistemático de relacionar las ideas sea un modo de relacionar materialista o idealista. Podemos relacionar las ideas de manera idealista. Podemos suponer que la democracia nos va a salvar a todos de la opresión, pero eso supone ignorar que la democracia está funcionando como un régimen opresor en muchos casos. Eso es un idealismo democrático, es un idealismo respecto a la democracia, que incluso puede llevarnos a un fundamentalismo democrático en los términos del propio Bueno. Claro, cuando una filosofía, que es, insisto, el modo de relacionar, relaciona de manera idealista, pues evidentemente nos conduce a una situación que, más temprano que tarde, es incompatible con la realidad, porque el idealismo es incompatible con la realidad. Yo creo que moriré sin comprender el éxito del idealismo alemán. No puedo comprender cómo una filosofía basada en el idealismo, que consiste en postular la incompatibilidad del ser humano con la realidad, ha tenido y sigue teniendo tanto éxito. Es algo que yo no comprendo ni comprenderé nunca. Realmente, no comprendo cómo la gente puede quedar embelesada leyendo autores como Kant, como Hegel, como Nietzsche, como una serie de individuos que en definitiva han escrito para seducir a psicópatas, es decir, para seducir a personas incompatibles con la realidad. Las filosofías cuyo modo de relacionar las ideas de las que se dispone está basada en una relación idealista, son filosofías incompatibles abiertamente con la realidad. Claro, la filosofía de Bueno es un modo sistemático de relacionar materialmente, es decir, conforme a las exigencias de la realidad, las ideas de las que disponemos. Pero es que si los modos de ejercer la filosofía pueden ser sistemáticos o asistemáticos, el modo de Bueno es totalmente sistemático, el modo sistemático puede ejercerse relacionando de manera ideal o materialista las ideas. El modo sistemático de Bueno relaciona las ideas de modo operatorio con la realidad, de modo materialista, compatible con la realidad. Pero es que las ideas pueden ser críticas o acríticas. Claro, Bueno tiene una filosofía cuyo modo es sistemático, cuyo sistema de relación es materialista u operatorio, es decir, conforme a las exigencias que nos hacen compatibles con la realidad, y cuyas ideas son críticas. Claro, podemos tener una filosofía basada en un modo sistemático mediante relaciones materialistas de ideas, pero de ideas acríticas. De ideas acríticas. Eso es el marxismo estalinista o leninista, que es acrítico con sus propios fundamentos. El pensamiento de Bueno es crítico incluso con sus propios fundamentos. Por eso impide que su propia filosofía se dogmatice. Es decir, es una filosofía que de alguna manera podríamos decir está triturándose, como suelen decir pues los buenistas, está triturándose a sí misma, está triturando sus propios fundamentos para evitar siempre incurrir en el dogma. Eso es lo más valioso que puede tener un sistema de pensamiento, porque si no acaba fosilizándose, acaba adoptando una versión ortodoxa, completamente preceptiva, de tal manera que llega a convertirse en una hermenéutica, es decir, un sistema que solo se interpreta a sí mismo. Eso no es el materialismo filosófico de Bueno. El materialismo filosófico de Bueno es un sistema, es un modo de relacionar las ideas, es un modo sistemático de relacionar materialmente las ideas, críticas, ideas que son críticas. El materialismo filosófico de Bueno presenta sistemáticamente una relación materialista de las ideas, es decir, una relación operatoria de las ideas, buscándole siempre un desenlace y una articulación crítica, ¿eh?
buscándole siempre un desenlace y una articulación crítica. Cuando la idea de democracia se analiza críticamente a través de un modo sistemático de pensamiento y a través de relaciones que nos exigen situar a la democracia en un contexto que nos haga compatibles con la realidad, sale un libro como este. Sale el panfleto contra la democracia efectivamente existente. Eso es algo absolutamente fundamental, porque cuando nos situamos ante una filosofía tenemos que preguntarnos, ¿el modo de relacionar las ideas es sistemático o asistemático? ¿Tiene un sistema o no tiene un sistema? Si tenemos que preguntarnos también, ¿la relación de las ideas es materialista o es idealista? Es decir, ¿está fantaseando o está con los pies en la tierra? Y en tercer lugar, ¿las ideas con las que trabajamos se examinan críticamente o se examinan acríticamente? Eso es lo que tenemos que valorar en un sistema de pensamiento. Porque claro, si tenemos un sistema de pensamiento asistemático, cuya relación de ideas es completamente fantasiosa, y no responde a ninguna exigencia de compatibilidad con la realidad, y además estas ideas son acríticas, entonces no tenemos un sistema de pensamiento. Todo lo que tenemos es una terapia de grupo. Tenemos, no sé, una sesión de yoga o de espiritismo, de cualquier otra, una interpretación oracular de textos literarios. Es decir, tenemos cosas que no tienen ningún fundamento. Aquí estamos ante un modo sistemático de relacionar críticamente ideas para hacernos compatibles con la realidad, que es lo que permite al ser humano sobrevivir. El ser humano sobrevive en tanto que es compatible con la realidad. Por eso insisto y digo y reiteraré hasta que me muera que no comprendo el éxito de una filosofía como la del idealismo alemán, cuyos principales novelistas fueron los filósofos. Kant es un completo novelista, o sea, noveliza la escolástica completamente, lo que pasa que de forma mucho más aburrida de lo que hizo Dante en la Divina Comedia, porque son incapaces de escribir una ficción que resulte atrayente. La Estética de Hegel, vamos, es una novela impresionante sobre la superioridad de la religión frente al arte. La Fenomenología del Espíritu es una biografía del espíritu absoluto, es decir, es el elogio a un sistema de ficciones que realmente, vamos, si los alemanes hubieran leído el Quijote en vez de leer a Hegel o a Kant, se habrían ahorrado las dos guerras mundiales, porque estudiaron una filosofía que los condujo a un camino completamente incompatible con la realidad. Y en las democracias actuales, lo que está ocurriendo a través del fundamentalismo democrático que plantea Bueno en esta obra y de otros idealismos, es a convertir la democracia en una ideología que actúa como un sistema hermenéutico cuyo fin es interpretarse a sí mismo de una forma completamente autista, de tal manera que acaba siendo absolutamente incompatible con la realidad. Entonces, claro, tener un sistema de gobierno cuya gestión es absolutamente incompatible con la realidad, salvo para que las élites lo utilicen a fin de responsabilizar al pueblo de los posibles errores que estas élites gobernantes cometan, pues evidentemente es una engañifla hacia el pueblo, es un auténtico trampantojo, es una ñagaza, es una mohatra, que dirían los clásicos, en definitiva. El fin de la democracia es implicar al pueblo en las decisiones tomadas por las élites para que el pueblo sea quien las ejecute y sea el responsable inmediato de las consecuencias de esas ejecuciones, en definitiva. Por lo tanto, esto es el fin de la democracia. ¿Qué se cree la gente que tiene una democracia? Pues pagar. Los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Y en una democracia, los errores los paga el vulgo y los cometen las élites. ¿Para qué si no se inventó la democracia? La democracia es el sistema de gobierno que exime a las élites de la responsabilidad de los errores que comete. Cosa que en el antiguo régimen ocurría directamente. En el antiguo régimen las élites tenían que responsabilizarse de los errores cometidos. La democracia es una enorme ventaja. Es el pueblo el que decide. Es el pueblo el que decide y el pueblo el que apanda con las consecuencias, así de simple. La democracia es el mejor sistema de gobierno posible para las élites y para los estamentos más altos, pero no para el pueblo, en definitiva. Eso ya de entrada. Cuando digo que en este libro de Bueno hay una teoría del Estado, para ahorrar caminos a la gente, vean la página 151. A veces los esquemas entran por la cabeza, sobre todo de los que a lo mejor no conocen la obra de Bueno. Insisto que esta intervención mía no va destinada a los buenistas, no va destinada a los que ya conocen el materialismo filosófico, sino que va destinada a quienes no conocen la obra de Bueno o no conocen el materialismo filosófico. Lo que yo hago no se mueve tanto dentro de lo que hizo Bueno, cuanto que tiene como objetivo mover lo que hizo Bueno dentro de lo que están haciendo actualmente otras personas. Vayan, cojan este libro y vayan a la página 151. Aquí van a encontrar un esquema en el que se objetiva y se sintetiza la teoría del Estado, la teoría de la República o Estado,
que muy lejos de ser la platónica, idealista y utopista, es una teoría del Estado completamente realista. Completamente realista. Es decir, por eso digo que el pensamiento de Bueno es una filosofía sistemática y materialista, porque está destinada a hacer comprensible la realidad con la cual tenemos que ser compatibles. No podemos hacer una teoría del Estado que no tenga ninguna aplicación. Porque entonces eso es hacer una novela mal escrita. De hecho, las utopías no son más que novelas mal escritas que proliferan en tiempos de crisis. Ni más ni menos. En este esquema, Bueno distingue las ramas de poder y las capas de poder. Y hace una división en las capas de poder que identifica en tres fundamentales. La conjuntiva o interna, vamos a decirlo así, la inmanente, la basal o territorial y la cortical o fronteriza. La capa cortical remite a las capas que diseñan una frontera frente a otros estados. La capa basal remite al territorio sobre el cual se construye un estado, territorio físico, básicamente. Es absolutamente fundamental disponer de un territorio físico para constituir un estado. Y la conjuntiva, que remite a las estructuras internas, a la conjunción interna de todo aquello que forma parte de un territorio y de un territorio con fronteras, de un territorio fronterizo con otros territorios. Naturalmente, las ramas del poder tienen una dimensión operativa, estructural y también determinante. Esto, véase en ese esquema y véase la explicación a ese esquema. Ese esquema es la síntesis, una de las síntesis de los capítulos más importantes de la teoría del Estado de Gustavo Bueno. Y desde esos criterios, desde este sistema metodológico de interpretación política, se examina y se expone una teoría de la democracia. Por lo tanto, cuando hablemos de la obra de Bueno, que nadie piense que está hablando de una obra espontánea, ocurrente, de una obra donde la filosofía se ejerce de un modo asistemático de relacionar idealmente ideas acríticas, sino todo lo contrario. Es un modo sistemático de relacionar operatoriamente, de manera realista, de manera funcional, ideas profundamente críticas, ¿eh? Las ideas de las que disponemos. Claro, otra de las cuestiones enormemente importantes que hay que plantear cuando se habla de democracia es que la democracia, y así se desprende de la lectura de la obra de Bueno, la democracia es lo que comúnmente llamamos una palabra baúl, es decir, un término en el que cabe de todo. Porque de todas las definiciones que se dan de democracia, y dedicaremos un vídeo específicamente a hablar de las definiciones de democracia, ya fuera de este contexto, la única definición de democracia que resulta operativa y común para todos es la definición lexicográfica de democracia, que es aquella en virtud de la cual las decisiones políticas las toman los miembros legítimos de una determinada sociedad estatal. Pero esa definición vale para todo tipo de régimen, porque también en el nazismo las decisiones políticas las tomaban los miembros de la sociedad nazi, es decir, los miembros legítimos del partido nazi y no los que no eran legítimos, que no eran reconocidos como tales. Es decir, las democracias populares serían las más democráticas del mundo, como la de Corea del Norte o la de la República Popular China o la de la antigua Alemania Democrática, la República Democrática Alemana, que parecía más democrática todavía que la federal. Entonces, claro, la democracia es un término baúl, es un término que si no se explica, no significa nada. Porque la democracia literalmente es el poder del pueblo, pero esa es una definición replicativa. Eso es lo mismo que decir que una oreja son 70 minutejos. Es decir, que una hora son 60 minutos, ¿no? 60 minutejos, podríamos decir. Una oreja son 60 minutejos, es decir, una chorrada. Quiero decir, ya dedicaremos un vídeo específicamente a hablar de las definiciones de democracia. Pero bueno, en esta obra, es que reconoce que no hay forma de definir establemente una democracia, porque todas las definiciones que se dan de democracia son fraudulentas en definitiva y están abocadas al fracaso, porque como dice él con frecuencia con este lexema, la democracia se dice de muchas maneras, se predica de muchas maneras. Claro, la democracia se puede articular de muchos modos. Cito página 206 de la obra de Bueno. La democracia ateniense sigue siendo una oligarquía esclavista que utiliza procedimientos democráticos para que las minorías mantengan precisamente su solidaridad frente a los esclavos, entre otros enemigos. Claro, esta es la razón de ser de la democracia ateniense. La democracia ateniense solo votan los miembros del ejército, los que forman parte de la estructura militar capaces de defender la estructura política. La simbiosis entre estructura política y estructura militar es muy estrecha.
Claro, las mujeres no votan, los jóvenes hasta que no alcanzan una determinada edad no votan tampoco. Por lo tanto, proponer la democracia griega como modelo de democracia es ignorar lo que es la democracia griega. De hecho, las definiciones de democracia, más que hablarnos de lo que la democracia es, nos revelan lo que quien define la democracia ignora acerca de la democracia. ¿Por qué? Pues porque al definir la democracia desde determinados criterios, quien define la democracia está revelando la ignorancia que tiene respecto a otros criterios absolutamente fundamentales de la idea de democracia. Y en ese sentido, Bueno es enormemente inteligente porque en todo el libro no da una sola definición de democracia que a él le resulte convincente, porque a su juicio propiamente no la hay. Porque, insisto, la democracia es un término baúl que designa un sistema político tremendamente camaleónico, proteico y multiforme que está abocado al fracaso prácticamente desde todos los puntos de vista. Porque la democracia, desde el momento en que comienza a funcionar como sistema político, deja de ser democrático. Deja de ser democrático ese sistema político. Es decir, ningún país se puede gestionar democráticamente. Y de hecho, ningún país se gestiona democráticamente. Otra cosa es que la gente crea que vive en una democracia, o que la gente crea que puede intervenir democráticamente en algo. Pero es que una empresa no se puede gestionar democráticamente. Un país tampoco se puede gestionar democráticamente. Es que nada se puede gestionar democráticamente. Lo que sí se puede gestionar democráticamente es la imaginación política de los que forman parte de un país. La imaginación se puede gestionar muy democráticamente. Eso fue lo que hizo Lutero. Cada uno que interprete las Sagradas Escrituras como quiera. Pero eso es una interpretación democrática de las Sagradas Escrituras, que el pueblo interprete lo que le salga del cerebro. Pero eso no quiere decir que se esté interpretando las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir que se está haciendo creer al pueblo que tiene libertad para interpretar lo que quiera allí donde lea lo que le dé la gana. Pero eso no tiene nada que ver con la interpretación de las Sagradas Escrituras, ni tampoco con la interpretación democrática de la realidad. Bien. La democracia norteamericana, estadounidense, se basaba en una Declaración Universal de Derechos Humanos entre la que podíamos ver que los seres humanos de piel negra no se consideraban seres humanos con los mismos derechos que los de piel blanca. Y eso fue una democracia que se mantuvo con estas limitaciones y con estos prejuicios objetivados formalmente en las leyes de los Estados Unidos hasta prácticamente la década de 1960. Y aún hoy, ¿cuántos conflictos raciales hay en la sociedad estadounidense? Por lo tanto, de la democracia se puede decir de todo. Porque todo cabe en la democracia. A la democracia le pasa lo mismo que a la literatura. Que en literatura cabe de todo. Ahora hay una diferencia muy grande. La literatura no se cree nada de lo que tiene dentro. La democracia se lo cree todo. La democracia es muy creída. En ese sentido es muy creída. Y los demócratas mucho más. Y los fundamentalistas demócratas mucho más todavía. Y los ideólogos de la democracia mucho más todavía. Todos recordamos a Francisco Fukuyama, cuando a finales de casi de los años 80 del siglo pasado postulaba la democracia como el régimen político que detenía la historia. Es decir, la democracia como el régimen político capaz de detener las transformaciones políticas de la historia. La democracia como el punto final de las sucesivas transformaciones políticas de la historia. Claro, algo se muere definitivamente cuando agota sus posibilidades de transformación. Y la democracia ofrece posibilidades de transformación prácticamente infinitas, pero teóricamente limitadas. Y hasta tal punto que, como cualquier algoritmo, llega un momento en el que las posibilidades se agotan. Y en el siglo XXI se agotan las posibilidades de transformación de la democracia. Todas se agotan salvo una, la posibilidad de transformación de la democracia en un nuevo totalitarismo, que eso es en lo que ya de facto, aunque no de jure, se ha convertido la democracia, en un nuevo totalitarismo. La democracia es una de las formas más sutiles de totalitarismo. Ya lo tenemos, el virus, el coronavirus lo ha demostrado. Es el mejor pretexto para dar el paso que faltaba y para responsabilizar al propio pueblo de la toma de decisiones que de hecho y de derecho convierten y convertirán respectivamente a la democracia en el más sutil de los totalitarismos. Las élites no tendrán en esto ninguna responsabilidad, porque las élites dirán, es el pueblo el que ha decidido confinarse a sí mismo. No es el monarca el que nos confina, no es un presidente o un tirano o un sátrapa que tenga competencias
absolutistas, es el propio pueblo el que decide confinarse a sí mismo. Por lo tanto, la democracia es la forma de gobierno elegida por las élites para responsabilizar al pueblo de los errores que las élites dictaminan y que el pueblo ejecuta. La democracia es el sistema de gobierno que convierte al pueblo en verdugo de sí mismo y el pueblo encantado completamente, ¿no? Encantado completamente. Claro, la advierte, bueno, léase la página 211. Este es un párrafo enormemente revelador de lo que es la democracia en la historia. En un capítulo que Bueno dedica a la decadencia de la democracia ateniense y el imperialismo macedónico, Bueno escribe lo siguiente. Nótese que la prosa en este fluye con una combinación de datos y de ideas que es enormemente valiosa, es enormemente reveladora. Dice Bueno, pero sobre todo, nótese que además Bueno comienza el párrafo con una adversativa. Esto estilísticamente hablando es una cosa muy curiosa. Es decir, nos falta un trabajo de fin de grado, una tesis doctoral, un trabajo de investigación académico, donde se analice el estilo, los rasgos estilísticos de Bueno, ¿no? Las características de Bueno como escritor. Una interpretación filológica de las formas de escribir de Bueno, ¿no? Bueno, arranca este párrafo con una adversativa. ¿Una adversativa contra qué? ¿Contra qué? Evidentemente contra todo el párrafo anterior, ¿no? Como Cervantes iniciaba un capítulo haciendo referencias deícticas al capítulo anterior. La del alba sería, ¿no? La hora del alba sería. Pues aquí lo mismo. Pero sobre todo, advierte Bueno, es la perspectiva que nos depara la capa cortical, la capa fronteriza de una sociedad política, aquella que explica no solo la maduración de la democracia ateniense, sino su decadencia. Aquí hablamos de la decadencia. Tengas en cuenta que algunas de las páginas de este libro de Bueno son más actuales que lo que publican muchos periódicos hoy día. La democracia ateniense comenzó a desfallecer a raíz de la guerra del Peloponeso, 431 a.C., 404 a.C. En la peste de Atenas muere Pericles, año 429. Y tras la victoria pírrica de Atenas en las Arginusas, en el 406, vendrá la derrota de Egos Pótamos, en el 405, donde Lisandro, el espartano, destruyó las murallas de madera, la escuadra y las murallas de piedra de los atenienses, anuló la constitución de Solón e impuso el gobierno colaboracionista de los 30 tiranos. Los últimos episodios que comportan la recuperación de Atenas por Trasíbulo, huido a Atenas, la muerte de Sócrates como revancha de los solidarios en el 390, las nuevas guerras contra Artajerjes y Ciro, la paz de Antálcidas, la caída de Tebas y Esparta, dejarán abierto el camino a Macedonia. Es decir, a una potencia exterior que contaba con la propia Atenas, que contaba en la propia Atenas con grandes defensores. ¿Pasará lo mismo con China respecto a Occidente? Y no solo entre los metecos, como Aristóteles, sino también entre genuinos atenienses, como Isócrates. La batalla de Queronea, en 338, abría las puertas al imperio de Alejandro y después a las nuevas monarquías o tiranías helenísticas que culminarán todas ellas en el imperio romano. La democracia, como forma de organización política, concluye Bueno, desaparecerá de la faz de la tierra. Y de hecho, hoy en día, la situación es relativamente parecida. Es decir, la democracia se está disolviendo en neofeudalismos posmodernos. De esto hemos hablado en otra publicación y hablaremos de esto en sucesivos vídeos. Pero, claro, no hay nada más antidemocrático que un feudalismo, que es la feudalización de un territorio disolviendo las competencias de un Estado que pasan a manos de un comité de señores feudales. Esas son las comunidades autónomas en España. Pero es también lo que está ocurriendo en otras naciones, en otros estados de Europa y de Occidente, ¿no? Esto es cuestión de tiempo, ¿no? España en este sentido es muy poco original. Es decir, más bien al contrario. Esta forma de gobierno ha sido importada desde finales de la década de los 70 o a lo largo de la década de los 70. Ha sido importada a España por las potencias internacionales, Estados Unidos y la Alemania construida por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. No deja de ser irónico que tras la Segunda Guerra Mundial el principal aliado de los Estados Unidos en Europa haya sido la Alemania colonizada por los Estados Unidos, mucho más que Inglaterra o que Francia, que dejaron de ser los principales aliados norteamericanos en Europa para dejar ese papel de preponderancia aliada al país que debería haber sido derrotado. Alemania. Es decir, el gran misterio
Es decir, si Alemania en vez... El gran misterio es la supervivencia de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Si Alemania se hubiera enfrentado a Roma, habría desaparecido de la faz de la Tierra. Como se enfrentó a los Estados Unidos, fue utilizada por los Estados Unidos. Vamos a ver con qué consecuencias. El futuro lo va a decir en breve, ¿eh? Vamos a ver, los que apostaron por la democracia, vamos a ver en qué acaban. Vamos a ver. Dice Bueno sobre este punto. Al hundirse el mercado en Alemania, hablamos de la página 228, al hundirse el mercado en Alemania, se hundió la democracia de Weimar y en su lugar vino el nacionalsocialismo, que intentó levantar un estado de bienestar a costa de los demás estados, y no por los procedimientos de la negociación pacífica propios hasta cierto punto, hasta que no llegue la crisis, de las grandes potencias democráticas, sino por los procedimientos de la violencia y de la guerra. Conocida es la historia de Alemania. Y prosigo con la cita de Bueno, que es muy reveladora. Nuestra respuesta tiene que ser negativa ante preguntas tales como: ¿será preciso admitir que solo por causas extrínsecas, extrapolíticas, tales como la propagación de un virus letal? Fíjense, esto lo escribía Bueno mucho antes de todo esto, ¿no? Pero habla aquí, la propagación de un virus letal o el impacto de un meteorito, ¿podría entenderse la declinación catastrófica de una democracia pletórica? ¿Será preciso admitir esto? Nuestra respuesta tiene que ser negativa, advierte Bueno. El concepto... ¿Por qué? Y ahora va a decir por qué. ¿Por qué? Pues porque él dice, bueno, el concepto de democracia pletórica, democracia de mercado, no implica que ella deba alcanzar la condición que conviene al proceso cíclico de un móvil perpetuo, perfectamente uniforme, capaz de discurrir indefinidamente, sin incremento de entropía, bajo el cielo luminoso de la paz perpetua, ¿no? Por ponernos poéticamente kantianos, es decir, por pulsar la tecla de las filosofías incompatibles con la realidad, de las filosofías del idealismo alemán. Una democracia pletórica, dice Bueno, en virtud de su propia estructura interna, jamás reproduce los ciclos de la producción, de la distribución, de la elección, de modo uniforme. Claro, esto es hacer filosofía crítica, esto es hacer filosofía materialista y no idealista. Los ritmos, prosigue Bueno, de sincronización de las diferentes democracias no son tampoco conmensurables en todo momento. Las materias primas que el mercado necesita para su oferta, materias que vienen en una gran proporción del exterior de cada democracia, no son inagotables, y la demanda tampoco puede mantener sus ritmos de modo uniforme, porque los propios consumidores y electores se transforman como consecuencia de sus consumos. Claro, esto es pura transducción. Como consecuencia de sus consumos, usos o elecciones precedentes, y no siempre de modo armónico. Claro, esto es una filosofía realista, materialista, no estamos idealizando el mundo. Según esto, una democracia pletórica habrá de entenderse como un sistema procesual, resultante de múltiples variables, cada una con sus propios ritmos, confluyentes por vía, en gran medida, aleatoria, no teleoclina, es decir, no fija, no prevista, no racional, no sometida a un guión riguroso, no determinista, en una palabra. Porque la confluencia de diferentes sistemas teoclinos, un sistema teoclino, es decir, determinista, con previsiones nítidas, era el marxismo de Marx, valga la redundancia. No ya el de Stalin. No es ella misma teoclina. Es decir, la confluencia de diferentes sistemas teoclinos no es ella misma teoclina. La posibilidad de catástrofes, incluso en el sentido de Renetón, catástrofes en cúspide, en cola de Milano, podemos suponer que el virus del COVID-19 va en esta dirección, por ejemplo, estará siempre inscrita internamente en la estructura de cualquier democracia pletórica. Y de hecho fue lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido. Y la probabilidad de una evolución de estas democracias hacia formas de organización política no democrática debiera ser tenida siempre en cuenta por todos aquellos fundamentalistas que confían en que con más democracia podríamos dar por asegurada la libertad, la paz y la felicidad pública de la sociedad política. ¿Cabe mayor actualidad que la de estas palabras? Incluso escritas mucho antes de que se pudiera prever una pandemia como la del COVID-19, ¿cabe mayor actualidad que esta? Hombre, no cabe realmente. Lean el panfleto contra la democracia efectivamente existente y aprendan a leer cómo una filosofía basada en un modo sistemático de relacionar materialmente las ideas críticas nos capacita para hacernos más y mejor
compatibles con la realidad y, por tanto, para sobrevivir a ella. Es decir, insisto, no por casualidad Alemania se mete en dos guerras mundiales para perderlas, no por casualidad, porque está, de alguna manera, totalmente determinada por las filosofías idealistas que fueron incubando ese desenlace que solo puede conducir al fracaso, que solo puede conducir completamente al fracaso. Quiero citar también otra cuestión importante que menciona Bueno en la página 330. Dice Bueno: por supuesto, reconoce Bueno, la mayor parte de las críticas a la democracia realmente existente que figuran en este panfleto, se refiere a su propio libro, no son nuevas. Que las democracias realmente existentes son en el fondo plutocracias u oligarquías es un secreto a voces. Claro que es un secreto a voces desde el nacimiento mismo. ¿Pero qué es la democracia sino el gobierno de la élite que se utiliza para responsabilizar al pueblo de las consecuencias tomadas por las élites? En toda democracia, el pueblo hace el papel de extra, porque si no, no estaría convocado. Chomsky, por ejemplo, decía hace ya casi 15 años entonces, hoy hace pues casi 30 años, hablando de las ilusiones necesarias, cita Bueno a Chomsky: los medios de comunicación son los vigilantes que protegen a la clase privilegiada de la participación de los ciudadanos. O bien, citan de nuevo Bueno a Chomsky, que un pequeño grupo de corporaciones controle el sistema de información no es un daño a la democracia, es su esencia. Bien, estamos de acuerdo con estas palabras de Chomsky, pero siempre y cuando desmitifiquemos el sofisma en el cual se apoya la argumentación de Chomsky. Vamos a analizar la cita de Chomsky. Dice Chomsky: los medios de comunicación son los vigilantes que protegen a la clase privilegiada de la participación de los ciudadanos. Que protegen, por un lado, a la clase privilegiada de que los ciudadanos intervengan en la clase privilegiada. Bien, esto es un argumento falso. Y es un argumento falso porque Chomsky, como marxista recalcitrante que es, utiliza la dialéctica entre una clase privilegiada y los ciudadanos, como si los ciudadanos no formaran parte de la clase privilegiada, o como si la clase privilegiada no estuviera compuesta por ciudadanos. El problema de los marxistas, de todos los marxistas, en todas sus variantes, y el problema de Chomsky, por supuesto, es que parte de una dialéctica falsa, de la dialéctica en virtud de la cual hay una clase privilegiada por una parte y un pueblo por otra parte, y esas dos clases, los privilegiados y los no privilegiados, las élites y el pueblo, son clases indisociadas, son clases completamente diferenciadas, cuando en realidad son clases indisociadas, porque el pueblo forma parte de las clases privilegiadas, y en las clases privilegiadas hay gente del pueblo. Por lo tanto, afirmar que los medios de comunicación vigilan para proteger a la clase privilegiada de la participación de los ciudadanos es afirmar una mentira, porque entre las clases privilegiadas hay miembros del pueblo, hay miembros de la plebe. Entre la monarquía hay miembros de la plebe, entre las élites hay miembros de la plebe, y entre el pueblo hay gente que toma decisiones a la misma altura que los toman los elitistas y quienes gestionan las élites. Porque esta concepción de la democracia está completamente desvirtuada y engañada por una ilusión de la falsa dialéctica del marxismo, en virtud de la cual, insisto, los marxistas creen que por una parte la clase dominante y la clase dominada se mantienen inconexas entre sí, y las conexiones entre la clase dominante y la clase dominada son estrechísimas constantemente, pero constantemente. O sea, la gente que nace en el pueblo se puede incorporar a la clase dominante desde que ha desaparecido el antiguo régimen. Y precisamente cuando el marxismo nace, que es cuando el antiguo régimen ha desaparecido, nace en un momento en el que las élites están constituidas por la gente del pueblo. Y en el que la gente del pueblo no solo forma parte de las élites, sino que las élites forman parte también de estructuras absolutamente populares. Por lo tanto, esa dicotomía que dirime como entidades irrelacionables, imposibles de relacionar, la clase dominante con la clase dominada, es falsa por completo. Entonces, ¿cuál es el error de Chomsky en este punto? Pues no percibir algo evidente, algo que es obvio, algo que es obvio en cuanto lo veamos. ¿Y qué es esta obviedad? Esta obviedad consiste en identificar a la democracia como lo que es. La democracia es una secta.
Y como toda secta, vigila más a sus miembros que a sus enemigos. Por lo tanto, no cabe decir que la democracia monopoliza todos los recursos a su alcance, desde los medios de comunicación hasta las universidades o hasta las instituciones públicas y privadas, para evitar que el pueblo pueda participar en las decisiones que toman las élites, porque precisamente la democracia lo que trata es de involucrar al pueblo en las decisiones que toman las élites para responsabilizarlo de esas decisiones que le vienen dadas y tomadas por las élites. Por lo tanto, decir que los medios de comunicación tienen como finalidad controlar al pueblo para que no participe en las decisiones que toman las élites es no tener ni puñetera idea del mundo en el que se vive. Y el señor Chomsky vive todavía en un mundo del cual no tiene ni puñetera idea, absolutamente. Porque el secreto de la democracia consiste precisamente en hormonar al pueblo para hacerle creer que toma parte en las responsabilidades de las élites, cuando lo único que recibe del el pueblo de las élites son las consecuencias de los errores llevados a cabo por esas élites, ¿eh? Y en muy menor medida las consecuencias de los aciertos. Por lo tanto, estos esquemas marxistas para interpretar la democracia están condenados completamente al fracaso, porque, insisto, la democracia es una secta, y como toda secta, vigila mucho más a sus miembros que a sus enemigos. Es decir, la democracia no tiene ningún interés en sus enemigos, tiene interés en sus miembros, y los principales miembros de la democracia son el pueblo, son los ciudadanos, no las élites. Las élites son quienes utilizan la democracia para gestionar al pueblo, con mucha más libertad de lo que el pueblo se gestionaría si no hubiera democracia. En definitiva, es que no lo ven. Así de simple, y no lo ven. Claro, Bueno continúa, cito a Bueno, y dice Bueno, que las democracias actuales son partitocracias aristocráticas u oligárquicas, en las cuales, y a diferencia de lo que ocurría en la democracia ateniense, se dice, los individuos propiamente dichos carecen de toda capacidad de iniciativa, es también un hecho muchas veces denunciado. Bueno, es que es una obviedad, es que es evidente que es así. Otras veces, prosigo Bueno, se subraya el despilfarro de energía que requiere el sistema de las democracias parlamentarias. Bueno, yo he dicho muchas veces que la democracia es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo completa. No porque yo tenga mucha prisa a la hora de vivir, sino simplemente porque el hecho mismo de hacer perder el tiempo es una de las estrategias políticas más eficaces que hay para liberarse de un adversario. Claro, la democracia exige mucha paciencia, porque pierde el que antes se mueve, ¿no? Y la mutua neutralización de los partidos en perpetua contienda para conseguir el poder en la próxima legislatura. Básicamente esto es la democracia, es un juego de apariencias, en definitiva. Y último la cita de Bueno. Si alguna novedad en la visión crítica de las democracias homologadas actuales que ofrece este panfleto, se refiere Bueno a su propia obra, esta novedad no habrá que buscarla tanto en la revelación de secretos que ya han sido revelados, sino en la perspectiva desde la cual tiene lugar esta revelación. Y que no es la perspectiva puntual, aunque sea esencial, sino la perspectiva sistemática, y no es la utilización de los criterios del anarquismo contra el Estado, ni de los del fascismo contra el régimen parlamentario, ni de los criterios de la cólera o de la indignación ante el espectáculo de un pueblo engañado, ni de los criterios tétricos o apocalípticos ante la alienación producida por el poder. Este panfleto, dice Bueno respecto a su propia obra, ha evitado utilizar cualquiera de los criterios mencionados, acaso porque no pretende mirar hacia el futuro. Quiere mantenerse en el análisis sistemático del presente, tratando de ver lo que hay en política efectiva como una consecuencia o corolario de lo que ya ha ocurrido antes del pretérito. Acierta Bueno al hacer esta observación, porque este libro de Bueno es una auditoría de la democracia efectivamente existente. Es una fiscalización filosófica y crítica, sistemática también, de lo que es la democracia. Pero no es una obra a la que se le pueda exigir la respuesta a esta pregunta, ¿qué habrá después de la democracia? Este libro de Bueno no pretende responder a la pregunta, ¿cuál es el régimen históricamente siguiente a la democracia? Yo he tratado de responder a esta pregunta en otra publicación, y que es el fracaso de la democracia en el siglo XXI, el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Pero Bueno no responde a esta pregunta porque su propósito no es responder a esta pregunta, sino simplemente hacer una crítica sistemática, una auditoría, una fiscalización filosófica, sistemática y crítica a lo que es la democracia realmente y efectivamente existente. Eso es el propósito de Bueno con este libro. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse, la pregunta práctica que también tenemos que hacernos, es ¿cómo vamos a sobrevivir sin democracia? Pues adaptándonos a un régimen político que es el totalitarismo. Es decir, la democracia se está metamorfoseando en un nuevo régimen político que es el
uno de los más sutiles totalitarismos. Por eso digo que cuando la democracia se comporta como lo que es una secta, pues como toda secta, vigila con más atención a sus miembros que a sus enemigos. Porque la preservación de la secta depende más de la vida de sus miembros que de la actividad que lleven a cabo sus enemigos. Si tuviéramos que hacer una conclusión definitiva de lo que es esta obra de Bueno, yo diría que una de las grandísimas aportaciones de Bueno a la teoría del Estado en general y en particular, y a la teoría de la interpretación filosófica, el modo de la interpretación filosófica en general, es la contribución de la idea de simploque. La idea de simploque. La idea de simploque consiste en relacionar de manera racional y de manera materialista todas aquellas ideas con las cuales estamos trabajando. La democracia es, ante todo, el régimen político que articula el poder en la forma de una simploque, evitando, por una parte, el monismo, es decir, que todo el poder radique en una persona o en un grupo de personas, lo que sería pues el absolutismo monárquico o el absolutismo oligárquico o el absolutismo aristocrático o el absolutismo tecnocrático, es decir, evitar la concentración del poder en una persona o en un grupo de personas, y evitar también la atomización del poder, de tal manera que nada esté relacionado con nada, que cada comunidad autónoma, cada región o cada ciudad se instituya en un organismo político desconectado de los demás. Tanto en un caso, el monismo como forma absolutista de gestión política, como en el otro caso, el atomismo como una forma completamente atomizada, segmentada, desarticulada, invertebrada de gestión política, son imposibles. El atomismo y el monismo son los dos extremos de concepciones políticas que nos conducen al idealismo, porque son incompatibles el uno y el otro con la realidad. Son incompatibles con la realidad. El sistema político que debe ser más compatible con la realidad es el que esté articulado en una simploque. Y el democrático es el que reúne las mejores condiciones para desarrollar una gestión política dada en simploque. Pero lo que ocurre en el mundo actual es que la democracia se ha degenerado de tal manera y lo ha hecho de la mano de la hegemonía protestante, del poder político y hegemónico del protestantismo, que esa simploque se ha convertido, por una parte, en un absolutismo monista gestionado por determinados grupos que son los nacionalismos, los amigos del comercio y las diferentes iglesias o credos religiosos. Y por otro lado, se ha atomizado extraordinariamente también de la mano de los nacionalismos, sobre todo de los nacionalismos, de la mano de los intereses mercantiles de los amigos del comercio y de la mano de los intereses religiosos, ideológicos y fideístas de determinadas iglesias. Por lo tanto, la derrota de la democracia es la derrota de la simploque. Y es el triunfo del monismo político, todo el poder concentrado en una persona o en un grupo de personas, y el triunfo del atomismo político, que es el relativismo absoluto propio de la posmodernidad. Ante la emergencia de un poder político y hegemónico como el de China, que ha demostrado que la democracia y el mercado no tienen nada que ver, porque el mercado chino es el mercado del Estado chino, es el mercado de la, no es el libre mercado, sino es el mercado del Estado chino, pues la democracia y los amigos del comercio han roto sus posibles relaciones de futuro. Es decir, la idea según la cual la democracia se basa en el mercado libre o en el libre mercado es una idea que China ha demostrado falsa. El éxito de la ética protestante como el secreto para negociar bien las cosas ha quedado por los suelos porque en China no hay en absoluto ninguna ética protestante, China no tiene ningún Max Weber y por lo tanto esa tesis en virtud de la cual los mejores comerciantes son los que siguen a Lutero es totalmente falsa. Por otro lado, no hay que olvidar un hecho fundamental. Y es que el comercio no nace en los estados modernos democráticos, el comercio nace en una concepción completamente feudalista y feudalizante de las sociedades humanas organizadas políticamente. Los orígenes del comercio moderno están en el feudalismo luterano, en el feudalismo calvinista, que es totalmente enemigo de los estados modernos, como lo son los nacionalismos. De hecho, el calvinismo, el luteranismo, el protestantismo es esencialmente nacionalista, y que son totalmente, como las iglesias, enemigos del Estado moderno. Es decir, los amigos del comercio, los amigos de Antonio Escotado, los amigos del comercio, los credos y las iglesias y los nacionalismos son nostálgicos del antiguo régimen,
son nostálgicos de una situación previa a los estados modernos, donde el feudalismo y el neofeudalismo campeaban por sus respetos frente a una sociedad igualitaria para todos, que era la que postula el nuevo régimen. Claro, las iglesias, la Iglesia Católica está feliz en la Edad Media porque ante la ausencia de Estado ella se constituye en la gestión política de los seres humanos. El comercio calvinista está encantado con que no haya estados, de hecho el feudalismo perdura en Alemania hasta finales del siglo XVIII, está encantado de que no haya estado porque, como comercio calvinista que es, no tiene que dar cuentas fiscales a ningún estado de sus transacciones internacionales. Y por supuesto, la globalización contemporánea, el mundo global, está completamente encantado con la disolución de los estados, porque de esa manera tampoco tiene que dar cuenta de sus transacciones internacionales y comerciales a ningún estado que le fiscalice sus operaciones mercantiles. Por lo tanto, los tres grandes enemigos de la democracia son los nacionalismos, las iglesias y los amigos del comercio, porque lo que encuentran en la democracia es un sistema que limita sus actividades. Sus actividades nacionalistas, sus actividades fideístas y sus actividades comerciales. ¿Qué tienen que hacer entonces? Pues reorganizar la democracia, cual perestroika del mundo democrático, para globalizarla, disolviendo la identidad de los estados, las naciones-estado, para dar prioridad a los pueblos-estado, para dar prioridad a las creencias religiosas neofeudales posmodernamente y para dar libertad al comercio, porque la libertad de la democracia está dada en función de la libertad de comercio. En definitiva, como he dicho al principio, esta obra de Bueno, este libro de Bueno, nos permite hacer una importantísima reflexión acerca de lo que es la democracia, sobre todo la democracia posmoderna, y sobre todo nos permite llegar a conclusiones que cada uno tendrá las suyas, pero las mías son clarísimas en este punto. La democracia es el sistema de gobierno preferido por las élites para responsabilizar al pueblo de las decisiones tomadas por las élites y para convertir precisamente a ese pueblo en verdugo de sí mismo. Porque, insisto, la democracia es una secta y, como toda secta, vigila más a sus miembros que a sus enemigos.